Tomar la palabra para un tema ordinario hoy, sin antes hacer una referencia, aunque sea mínima, a la vista de la vulneración de los derechos humanos que se está produciendo por el actual presidente de Estados Unidos. En el siglo XX vivimos las mayores vulneraciones de derechos humanos que todos ya sabemos por un gobierno que también fue inicialmente desde un primer momento apoyado por muchos de esos conciudadanos. Hoy día nos lamentamos de aquellos terribles genocidios, de aquellas actuaciones que apartaron a tantas personas de sus derechos, que les eliminaron, etcétera. Me cabe la duda de que el silencio de hoy no fuera lo conveniente. El silencio a veces es culpable.